Sí, este fin de semana, como todos los fines de semana, estuvimos haciendo controles de alcoholemia en la calle Libertad y Darwin, entre las 5:30 de la mañana y las 9, en el cual, bueno, si bien hubo algunas constataciones de alcoholemia positiva de gente que estaba conduciendo, otros conductores que iban en los vehículos pudieron continuar la marcha previo el control que se les hace de alcoholemia. Por lo tanto, no hubo retenciones, pero sí hubo un par de actas por alcoholemia positiva y algunas otras infracciones. ¿Lo ven como positivo ustedes de que no haya necesidad de detenerlos directamente? Bueno, en realidad no es la intención de que la gente se quede a pie. Evidentemente que si la persona está alcoholizada, y no hay quien pueda conducir ese vehículo en forma correcta, tenemos la obligación de retener el vehículo para evitar accidentes. Pero en el caso de que alguien que se le hace el test de alcoholemia y pueda seguir en el vehículo, bueno, se evita la retención. ¿Cuesta que la gente tome conciencia en este sentido? Y sí, cuesta. Hemos tenido igualmente distintos controles volantes en distintos sectores de la ciudad y alrededor de 10 retenciones hemos tenido en todo el fin de semana entre motos y autos. ¿Qué edad es la que predomina en estos casos? Y bueno, mayormente son las personas más jóvenes que salen de los boliches, y bueno, todavía no logramos de que se tome una conciencia plena en el tema de que el consume alcohol no puede manejar.